Hemos pasado del este árbol no se apaña, es el más feo de España, ustedes recordarán en eh, la punta del parque hace unos años, a estas navidades. Hay que repetirlas. Orgulloso de las luces, así comenzaba Vicente Casán su balance de la Navidad Cultural en la ciudad. El espectáculo de luz y sonido era el eje del equipo de gobierno municipal para sacar pecho de unas cifras que la Federación de Comercio dice no son tan halagüeñas como el equipo de gobierno insiste. Y con las luces desmontadas ya, Ciudadanos recula en su apoyo incondicional al túnel de luz. Al menos su presidenta regional. Escuchan a Carmen Picazo en una entrevista en la cadena COPE. Lo que está claro es que se ha cometido una irregularidad administrativa y esto no nos gusta. Y no nos gusta absolutamente nada. Pero es que además, si además de una irregularidad hay una ilegalidad, llegaremos hasta el final. Y es que no nos va a temblar el pulso para exigir y depurar responsabilidades. Caiga quien caiga. Hablan de irregularidades ahora, pero Ciudadanos ha estado siempre al lado del alcalde en esta iniciativa. Es más, PP y Unidas Podemos han acudido a tribunales, han denunciado desde la oposición y preguntado en pleno diferentes aspectos relativos a la contratación, dudando de la transparencia del proceso. Pero Ciudadanos no ha hecho nada para aclarar el proceso. Vamos a pedir todo el traslado de la documentación. Y mira, es que Ciudadanos es socio, pero no es cómplice en eso que nadie se equivoque. Pues para no ser cómplice parecen un apoyo fundamental. Bien podían haber mostrado su desacuerdo ausentándose del encendido, por ejemplo, como hicieron otros grupos políticos o de igual modo en el balance triunfalista del alcalde. Le puedo decir que la manera de hacer política del señor Emilio Sáez es totalmente opuesta a la mía. Pensamos somos de dos partidos distintos, eso es obvio. Pero en temas de transparencia, lo que decía, a los ciudadanos hay que tratarlos como adultos, hay que rendir cuentas y cuando hay un atisbo de dudas, miren, las luces han sido muy bonitas, pero las irregularidades son muy feas. Palabrería de un equipo que poco tiene ya que aportar, la actitud del vicealcalde y líder local de Ciudadanos dista mucho de lo que su presidenta regional de partido promulga. Una Carmen Picazo que alardeaba y sonreía de acuerdo de gobierno y un partido que nunca ha puesto traba alguna al equipo socialista, con o sin transparencia de por medio. Lo que les convierte en cómplices les guste o no.